Sí, fue una cosa muy fuerte, porque si fue fuerte a nivel nacional y fue fuerte a nivel internacional, me imagino que en el pueblo también. Sí, con tristeza se recuerda, casi siempre es lo que manifiesta, ¿no? Y la sensibilidad que despierta en la aproximación a la fecha, casi todos en realidad estamos atentos a eso, ¿no? Que es un recuerdo que vamos a tener y que vamos a llevar toda la vida. Mi lugar es Patagones, yo soy de allá y orgulloso de ser allá. Vuelvo siempre y más los veranos voy allá, ustedes conocen el río, voy al río, ¿viste? Está todo bien allá, nadie me pregunta nada, nadie me dice nada. Todos lo saben y nadie me pregunta nada. Es distinto acá. Acá, Patagones, ¿ahí dónde pasó? En el primer momento que tuve compañeros nuevos porque yo decidí cambiarme, me costó también. Pues los chicos por ahí son medio burlones, ¿viste? Y hay ruidos que me molestaban. Quedé sensible, qué sé yo. Ya soy sensible de por sí, lloro todo, ¿viste? Por ahí ando mal. Pero bien, yo creo que de a poco se sale adelante. Prefiero que me conozcan, me tomen el cariño por cómo soy y no que me tomen como una especie de lástima y vení, no pasa nada, contanos. No, que me conozcan por cómo soy y si algún día llego a lograr un vínculo, les contaré lo que me pasó. A mí me pasó esto. No, porque eso es lo peor. Yo ni ahí, no quiero, nunca quiero que... ¿No querés que sea tu carta de presentación ahí, esa? Claro, no, ni ahí. Y por ahí, ahora, yo me sumo a ponerle es un gran hermano, ¿viste? Eso, nos conocemos todos. Y como que por ahí algunos se caen o se dan cuenta. Porque por ahí empiezan con el tiempo empiezan, de Patagones, Pablo... Y algún conocido, esto es chiquito igual, ¿eh? Es un pañuelo ahí. Y de algún lugar por ahí me sacan y me preguntan. Y yo no porque te lo preguntan así nomás, ¿viste? Como si hubiera sido, como si fuera un talento lo tuyo. No fue, yo soy conocido por algo feo, ¿no? Por algo lindo. A cada lugar donde voy de Argentina y si decimos Carmen de Patagones, tal cosa, y sí. Y me ha tocado como ciudadana común vivir situaciones de preguntas acerca de lo que nos pasó. Sin saber la otra persona que yo soy directora de la escuela, por ejemplo. Y todos los días pienso. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar cuando me preguntan así, viste, al animal? ¿A vos te cagaron a tiro? Así, ¿eh? ¿Te cagaron a tiro? No, nada que ver. Igual, digo, igual, flaco o flaca o lo que sea, no da para que lo pregunte así, yo soy de allá. Y es muy grave lo que pasó. O sea, no es para preguntarlo así, porque yo tengo conocidos, amigos, que les pasó eso y es muy duro. Es algo muy feo, no lo tenés que preguntar así vos. Sí, es complicado. En ese sentido, que nos conozcan por algo malo, es una comunidad tranquila por lo general y los jóvenes que tenemos son muy valiosos, así que... Que nos conozcan por esto tan triste, duele un poquito. Igual trabajo a la tarde en una tienda. También tengo mucha relación con gente. Y en eso nunca me quedé, porque si bien me pasó algo, nunca me encerré en un lado. Sí, no. ¿A la sala de reuniones vas? No,
No, no. El lugar, el único lugar de la escuela que no asisto. El tiempo todo lo cura. Uno no se olvida nunca más, porque eso, viste, está en tu cabeza y no te lo olvidas más. Pero creo que sí, que es más llevadero. El último año me puse a pensar que esto no se tiene que olvidar. Esto no, no. Y fue terrible lo que pasó. Y único. No tiene que olvidarse, pero para nada lo que pasó. Para mí el 28 de septiembre tiene que haber asueto. Y eso yo no voy más al colegio. A mí no me interesa tener un día libre. No me interesa tener un día libre. ¡Oh, qué bueno! Hoy no tenemos clase. No. Yo para que de acá en adelante no se olviden de que un 28 de septiembre un chico le arruinó la vida a una población. Le arruinó la vida a muchas familias y a una población entera. Que es conocida por una tragedia. Nada más que eso.